Antes de empezar, recordad que en la descripción tenéis un link de Instant Gaming donde podéis comprar vuestros videojuegos de PC o consola mucho más baratos y así me apoyáis. Link en la descripción. Modo cabeza grande. A ver. ¿Qué dice? Sois como Funko Pops. La tía dentro de las tres piernas. ¿Ya está aquí, Virginia? Mírala. ¡Virginia! Espera, ¿habrá que darle algo de comer? No le golpees. ¡Hola, muy buenas a todos! ¡One more time! Ya que estamos en este primer vídeo del Sons of the Forest, que ya acaba de salir justo ahora. Aquí vais a ver una partida que hice en directo, jugándola más en cooperativo, multijugador, con Ross Gamer. Gráficamente mola muchísimo, hemos visto unas cuantas mecánicas que molan bastante. Vais a ver aquí lo de la historia del principio y tal. Así que nada, como siempre, aquí los mejores momentos de una partida grabada en directo, empezando desde cero en Sons of the Forest. ¡Empecemos! Esperando que el anfitrión inicie la partida. Ay, ahora. Helicóptero. Ah, mira, esta es la isla, como se ve. La isla. Está cargando ahora, Cascaditas y todo. Ahí abajo hay una cosa roja en lo del agua. Es otra isla, no es la misma isla que en la del 1. ¿A ti ya te sale? No, aún sigo en carga. Ah, mira, hay varios helicópteros. Igual tú vas en el otro helicóptero. Hay un helicóptero delante. A ver si salgo y nos vemos. Vale, termina de cargar, a ver si puede. Ha habido un trueno, ¿eso será lo de la máquina esta alienígena que hacía lo del pulso electromagnético para que cayera el avión? No, porque todavía nos movemos. Pero estoy como por fuera, ¿no? O sea, Fisheye, no. Sí, a ver si luego la cámara entra. Mira, Kelvin, aquí está Kelvin. ¡Ey! Edward Pufton. Tenemos que encontrar a Edward Pufton, que lleva 31 semanas perdido. ¿Edward? 61 años, es el CEO de Puff Corp, el jefe de la empresa. Ah, y Virginia Pufton. Virginia es la hija. Y Bárbara Pufton es la mujer. Virginia es la hija del jefe de la empresa esta. Ah, mira, aquí está Bárbara Pufton. ¿Y has visto que la hija es Virginia? Sí. Será la que será la mutante de piernas. No, estamos viéndolo. Aquí vemos el mapa. Vale. Cerrar. Con la E lo cerramos. Vale, ahora se viene. Fight. Demons. Ah, lucha tus demonios. ¿Eso no es lo que tenía el hijo o algo así? ¿Qué cojones? ¡Oh! Los han disparado, ¿no? Sí. Fight Demons es lo que llevaba el hijo tatuado, puede ser, o me lo he inventado. Igual somos el hijo. Puede ser. Pero el hijo tenía lo del poder mutante. Hay unas cargas aquí ricas, ¿eh? Sí. Mira, estará cargando ahora todo el mapa. ¿What? Estoy colgando. Sí, estaremos buscando un hacha o algo. Claro. Oye, va, que el helicóptero está arriba. ¿Qué pasa, piloto? Ay, la S es para mí, tío, cuidado. Hostia, menuda hostia se va a meter. Ay, ya. Oye, va. Ha caído desbocado. Bueno, ha bajado antes que nosotros. Hostia, ¿le ha caído la puerta encima? Puede ser, sí. ¿En serio? Algo es en blandito. ¡Ah! ¡Ay! Me ha crujido la espalda, ¿eh? ¿Eh? ¿What? ¿Es un señor del laboratorio o algo así? ¡Kelvin, ayúdanos! Bueno, digo, salvará a Kelvin, pero no. ¿Qué? ¿Estoy a tu lado? Sí, estamos al lado uno del otro. ¿Sí? Cada uno cogemos nuestra mochila. ¡Oh! ¡Qué guay, vamos a la escuela! A ver, solo en caso de emergencia. Pues ya, ¿no? Podemos abrir. ¡Oh! ¡Hola! ¡Eres negro! ¡Lol! ¿Cómo se ve? ¿Tú eres negro? ¿Yo? ¿Quieto? Tío, la sensibilidad está muy alta. Ah, es para cambiar cosas. Sí. ¡Ah, sí! ¡Kelvin! Sí, esto hay que lootearlo todo. Y gráficamente se ve que te cagas. ¿Es pique o es cosa mía? ¿Te imaginas? Hombre. Está con los tímpanos reventados. Sí, está un poco más para allá que para acá. No hay buenas. Ahí le podemos decir: consigue palos, sígueme. Le pongo sígueme. Vale. Voy abriendo todo esto, que igual. Mira, a ver si hay granadas, chaval. Aquí hay granadas. Ah, mira, aquí tenemos el esto de supervivencia. Ah, podemos hacer una tienda con un palito y una tela. Y tela. Me marca para allí algo, ¿eh? Ah, pues. Hacia allá. Tira. ¡Comida!
Toma ya. Vale. He matado una ardilla. Tenemos cena. Así, cógela. Mira, me embarca para acá. Nos hacemos una cabañita. Mira, o algo. Sí. Modo cabeza grande, a ver. Igual me ves con la cabeza grande o algo así. ¡Va! ¡Ah! Veo el ciervo. ¿Qué? Con un cabezón que te cagas. ¡Ah! ¿Qué dices? ¡Mírame! Sois como Funko Pops. Pero ¿y esto por qué lo han hecho? No lo sé, no, será para si le quieres quitar un poco de tensión al juego. No sé, bueno, puede ser. ¿Haz tu cabañita aquí? ¿Aquí nos la hacemos? Sí, hazlo aquí mismo, lo puedo probar. Yo lo haría más cerca del río, ¿no? Para tener. Al mismo. Aquí, por ejemplo. Me señala un. Ah, aquí. O ahí también. ¡Lol! Mira, tenemos un sitio allí delante. ¿Vamos hacia allá? No. Espera, que aquí está el GPS, ¿eh? Lo que nos está diciendo por aquí. Ya, por eso digo que. ¿Qué pasa, Piqué? Bueno, ¿no tenemos linterna? Pero un momento. Vamos a hacer una hoguerita. Nos cocinamos la comida y nos la llevamos cocinada. Palo más mechero. A ver, primero cojo un palo, luego lo partes. Cuidado que va, ¿eh? Lo partimos dos palos. ¡Mira que va! ¡Que va! ¡No! ¡Hacia allí no! Ahí está. Ha sonado a mondongo. ¡Ey, peces! Ay, es decir, se nos van los troncos. No, porque aquí acaba, aquí ya no se pueden ir. Explota. Los troncos. Con el mech. Ah, mira. Estoy levantando esto más. Lo estoy lanza, haciendo. Lanza fabricada. ¿Cómo se construye esto ahora? Arriba a la derecha la vale, rodita. Combinar. Sí. Ah. Qué guapo. Voy a cazar un pez. Ah, vale, es que tienes que mirar en un ángulo concreto. Ahí. Y aquí. Y ahora con esto lo prendo fuego. Vale, es que lo han hecho todo mucho más en plan simulador. Sí. Pues pon la carne. Si tienes carne y todo eso. Ah, y con la E sí, puedo meter las hojas para echar más fuego o la carne cruda. Claro, carne claro. Cruda. A mí me parece que se puede comer ya y está verde. Pone eso, pero yo creo que hay que esperar a que coja colorcito. Mira la tortuga. A ver, coge la comida y se va corriendo. Ya está churruscada. Me la como. No puedo cogerla. Ah, y tenemos barra para dormir. En el otro no. En el otro puedes estar despierto todo el tiempo que quisieras. Aquí sí. ¿Podemos hacernos una casa con troncos? Sí. En el esto que era. ¿Cuál era? El geno. ¿El manual cuál es? Sí, ahora con la X cambiamos el modo. En modo pro. Sí. Pues bueno, ahí en la agüita la tendremos. Ahí está bien. 46 troncos, venga. Había unos troncos por ahí. Ya. Wow, mira cómo se ve esto ahí para cortar todos los detallitos. ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡No, Kelvin! Madre mía, yo no sé. Kelvin no nos va a durar, bueno. Tenemos que darle de comer a Kelvin también. Imagino. Espera un momento, podemos decirle: tráenos troncos, ¿no? Algo así le podemos decir. Sí, o que pille. O comida. Mira, ahora le mando. A ver, Calvin. Le acabo de tirar un tronco a la cabeza sin querer. Consigue. A ver. Consigue pescado y dame. Y llévame duro. What? A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Esto por aquí. ¡Kevin! Acabo de meter un hachazo. Pero no vengas aquí mientras estoy cortando. Pues, ¿cuándo atacan? Lo he dicho esto. No lo sé, supongo que cuando nos detecten que estamos destruyendo su ecosistema. Como ahora, dices. Sí. Pero un momento, vamos a dormir. Ya está. Es verdad. Con la Z. Sí. Ah, oh, mira. Es verdad. La tía dentro de las tres piernas. Ya está aquí, Virginia. Mírala. Virginia. Espera, ¿habrá que darle algo de comer? No le golpeé. No. Se está asustando. Espera, la traigo hacia ti. Uy, mira cómo corre. Ven a mi casa. ¿Qué hacemos? Ven a mi casa. Tengo sabanitas. Habrá que darle algo de comer. Mira, pilla un pez. Espera, yo la sigo para que no se nos escape. Mira, pero da igual, déjala ahora mismo, ¿no? Quiero decir, ahora mismo. Igual si le damos algo de comer, se nos queda. Hostia, cómo corre. Pero si no sabemos ni qué hacer con el tonto este, ahora sabemos qué hacer con el otro, ¿eh? ¡Virginia! ¡Te quiero! Bueno, voy para allá. Vale, pues voy a hacer tortuguita. Por cierto, esto es caparazón. Mira, la tortuga está en nuestra cabañita. En plan, de aquí no me mojo. ¿Qué dices? Sí. Ahí voy trayendo troncos. Carne de tortuguita.
Raw carne. Está bien traducido, ¿eh? Raw carne. Vale, este trocito ya está. Pues este de aquí, en cuanto esté, acabo yo la cabaña, un momento. Porque en cuanto esté hecho, buscado que no se te... Como... Si le queda nada. Le queda... dos tronquitos o tres. ¿Qué pasa, Piqué? Queda nada, queda un tronco, ¿eh? ¿O uno? Dos. Pues por aquí... Bueno. Mira, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. No tires un árbol. Igual necesitamos otro más, ¿eh? A ver. Porque quedan tres. Mira, tres. Mira a ver la carne, mira a ver la carne. Queda, sí, queda uno solo. Me pone que está hecho. ¿Me lo como así? Es que no sé. Joder. ¿Te pone que está hecho? Pues supone que está hecho. Es que no lo sé. No lo sé. Yo es que la tuya no sé si estaba. Mira, la tortugueta se queda ahí abajo. Ah, aquí tenemos un tronco ya. Ah, pues hola, mételo, ya está. ¡Tronco, tronco! ¡Oh! ¡Oh! Qué pequeñita. La física bien, ¿no? Mira, podemos beber desde aquí, chaval. ¿Qué pasa? Es que Virginia está ahí. O sea, Virginia, ¿cómo se llama? Mira, esto ya está. Mírala. Virginia. Agáchate. Hacemos lo típico de te. No te comas las vallas rojas. Yo tengo el pescado este, pero no lo puedo llevar en la mano. Estoy acercando así. No, corras. ¿Y si la seguimos? Vamos a seguirla. ¿Y si le metemos un tiro en las piernas? ¿Qué tal tiene de sobra? Mira, que la pillo, que está aquí. Virginia, no te vayas. No te vayas. Vamos a seguirla, a ver dónde va. Hemos guardado, ¿no? Hace rato que no. Igual nos lleva hasta su casa. ¿Ha desaparecido? No, está aquí. ¿Dónde va? ¿Está por allá? Está por aquí, la veo. Yo no la veo. ¿Dónde está? Yo no la veo. ¿Y va por aquí? Irá a la cascada. ¡Hostia! Aquí hay una cascada brutal. No, ¿esto qué es? Un lago. Que no sé, habrá que atraerla con algo. ¿No hay nadie por aquí? No veo nada. Ah, esto es donde habrán caído los otros, tío, claro. Ah, aquí ha caído menos 13. ¿Te imaginas? ¿Tantos aquí online? Sí, es online. ¿Qué es esto? Cuerda tirolina. Sí, cuerda tirolina collected. Yo también he cogido aquí. Bengalas. Aquí está lo de topógrafo. ¿Todos están topógrafos? ¿Esto qué es? ¿Hacia dónde señala? ¡No! Así decirlo y darle. Ya, no sé. Me marca aquí. No hemos llegado, ¿eh? ¿No era aquí? Ah, pues vamos a seguir para allá. ¿Puede bajar? No, por aquí se puede bajar. Ahí estamos. Se va. Se sube al árbol. Está ahí arriba. Ah, sí. Lo matamos ya y hacemos un esto para que no se nos acerque. Joder, tú, creo que es más agresivo que ellos, ¿eh? Oh, son dos. ¿Y esa risa? El de aquí. What the fuck? No lo veo. Está aquí. Hay otro. Hostia. Está muerto ya. Espérate, que no me queda estamina. Parecen monos, ¿no? Te lo he clavado a ti en el lomazo. No. Puede ser, parecen monos, tío. Espérate. Sí, hombre, van como asalvajados. Están asalvajados. Pero no eran los que salen en el tráiler, estos son como más tontos. Puede ser. ¿Ir por acá? Ah, que cojo el cuerpo. No, había que quemarlos, puede pues ser. Se va para allá. Sí. Mira, vallas azules. Me llevo el brazo puesto. Y otro de estos, la hoguerita, la enciendo. Pues vamos a tirar aquí los cuerpos. No sé si hace falta la hoguera grande o qué. Ahí se quema. No lo sé. Sí, se está quemando todo, ¿eh? Sí. ¿Te imaginas que se prende fuego el césped? Esto es un trozo de carne... Esto es un trozo de... morral de piel. Ah, eso es de ellos. ¿Será de para ellos hacerse un abrigo de piel o algo así? Hueso collected. Estoy cogiendo huesos. Sí, acabo de coger un pechito. Claro, y la isla esta tiene pinta de ser bastante grande. Tiene que ser muy lejos, ¿eh? Sí,
sí, es para que la izquierda. Bueno, por ahí dónde. Ah, ya. Ah, es esto, aquí, es aquí. Aquí hay un coche. Bienvenidos a Jurassic Park. ¿Pero es esto? Aquí hay una cueva, ¿eh? Es aquí, es la cueva. Vamos ya a la cueva, venga, va. Sí, es donde tenemos. Tenemos, sí, el simbolito de cueva. No, tenemos, lo que no tenemos son linternas. Claro, iba a decirte, no tenemos ni antorcha ni nada, ¿no? Ah, sí que ilumina, ¿eh? Sí. Ahora llegas a la zona donde los estoy y está todo lleno de manchas con el sur. Hostia. ¿Esto ya es un laboratorio? Bueno, creo que la luz no hace falta. Empezamos duro. Botella. Ah, no, estas botellas no se pueden pillar. Aquí hay cosas, para coger. Oh, para hacer más cositas. Las he cogido otra vez. Claro, esto será para coger ciertas cosas básicas. ¿Qué es esto? La luz gotea. ¿Qué es esta máquina? Será para craftearse algunas cosas. Mira, flechas, esto es para aprender. Ah, mira, casco, ¿qué? Pecho, brazo. Estoy haciendo algo. Universos paralelos. 3D. Es una impresora 3D, estoy haciendo una flecha. Pero ves aquí, R, ¿qué es R? Ah, botella, botella. ¿Lo hacemos? Ah, cantimplora, sí. Aquí hay un libro, ¿eh? Enciende resina. Sí, yo lo he cogido, universos paralelos. Universos paralelos. Universos paralelos. Resina. Será algo aquí de multiverso collector. También. A niveles multi. Hay otro camino por allá, 250 mililitros por 10. ¿Nos podemos hacer un traje ahí, un cibertraje brutal? Pídatelo. A ver qué más podemos hacer. ¡Máscara! Máscara. Tira, dale. ¿Sabéis, Iberdrola, que hay una casa aquí? Estamos pinchados aquí ilegales. Aquí, esto de aquí no será algo de la historia. O sea, esta revista. Blind Miles Goldstein. Que pone Miles Goldstein, pero está un poco pixelado. No, pero es un jugador de golf. ¿Has visto el cuadro? Es el infierno. No lo sé. No, mira lo que es. Sí, parece. Es gente. Una cruz ardiendo. Sí, aquí se va una secta que lo flipas. Clicas. Botón izquierdo. Ah, pero tienes que ir con ella en la mano. Sí. Ah, vale. A ver, ahora tenemos que hacer malla tecnológica. Adelante. Vamos a hacer. Vaya tecnológica collected. Será para luego hacerse un traje. Con mí sería trineo, ¿qué dices? La malla tecnológica tiene pinta de eso, más tal, más cual. Pa' cual. Sí, por eso cada uno pillamos una y ya está, ya vamos viendo. No, me marca. Mira, si quitas todo y dejas solo la malla tecnológica. Ah, sí, nos falta una cosa cuadrada. ¿Qué es eso? Sí, es como un chip. Es como una tarjeta de sí, estas así, ¿sabes? Una placa base de estas. Sí, ¿y esto cómo se cambia? Ah, con la R. Trineo. Sí. Flechas, botella, máscara. Vale, ya nos hemos hecho todo lo que hay por aquí. ¿Ganchos? Es ganchos ya tenemos. Y yo he cogido por ahí. Es punta de flecha. ¡Hay una rumba! ¡Es Skynet! Le queda poca batería, pero todavía si todavía le queda batería, es que. Aquí ha habido gente hace poco. Espera, no le he metido un chip. Es verdad. Mátala. Deschípala. Sale volando y se cae, pero nada. Bueno, pues con chipisitos nos hacemos. Será un traje, un biotraje, chaval. ¿Dónde coño vamos a salir? Ni idea. ¿Qué es esto del techo? ¿Has visto lo del techo? ¿Es como una burbuja? Son babas. Te imaginas que vamos a darlo a un boss. Cuidado, he escuchado algo a la izquierda. Sí. Ah, ese es el. El neón. Esto tiene pinta de que ahora llegaremos, pasará algo y será rollo cinemática y será como la introducción. Aquí hay un cable, ¿eh? ¿Lo has cogido? Sí. ¿Y esto de aquí? Un reloj. ¿Un reloj? ¿El reloj no lo podemos poner? El reloj era para craftear bombas, creo, o algo así. Pues algo a la izquierda. ¡Dinero! ¡Dinero! Y otro reloj. Un cuadro aquí de. Mierda, necesitamos una tarjeta azul. Ah, bueno, claro, no puede ser tan fácil. Sí, hay música dentro. Vale, pues mira, aquí tenemos ya la tarjeta azul para cuando proceda y sobre todo placa base. Claro, igual nuestra misión es aquí, que era el punto verde, que era lo que necesitamos encontrar de ellos, de los. Sí, por los eso que nos tenemos que rescatar. Aquí. Claro. Y ahora hay como varios puntos morados, creo que son, en el mapa. Que son otras no podemos zonas. Destruir el coche este que nos dé algún chip. ¿Tiene chips? ¡Que está Kevin ahí!
¡Kevin! ¿Se ha venido a pescar aquí? ¿Le podemos decir, vuélvete a casa? Sí, sí. O que nos siga y vamos a casa. ¿Está, y... ¿está hablando con la ardilla o es cosa mía? ¿Qué pasa? ¿Es Kevin el de las películas de Disney? Sígueme. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos hacia está una...? Está lejos, tío. Es que el otro está muy lejos, ¿eh? Sí. Vamos, vamos a nuestra base. Vale. ¿Y dónde está? Allá arriba, ¿no? Voy a coger la seta a manita collected. Eso no será para hacer veneno tomar. O algo así. Con flechas y eso seguro que haces veneno. Puntas venenosas. Puede ser. Que hay una... Espera, que hay una cosa roja. Sí. Otra acampada de estas. ¿Hay, hay cadáveres? Eso debe decirte que... Sí. Cuerda. Acabo de coger cola de caballo. ¿A qué? Esto es un tótem. ¿A qué hay un caníbal con la cabeza metida en el pecho? Estoy abriendo todo esto. No, dinero, todo. Dinero. Abre latas. Abre latas. He cogido. Hay un cadáver. Hank. He pasado todo este tiempo preparando una partida de golf y. Todavía no has pedido ni palos ni pelotas de golf. ¿Cómo vamos a jugar al golf? Miles Goldstein. Bueno, Miles Goldstein era el de la portada que hemos visto antes del golfista. Sí, se ve que aquí venían ricos a jugar al golf. Nuevas recetas de fabricación disponibles en el inventario. Abre latas, he cogido abre latas, Mira, mira, que viene, viene Virginia y otros. No, no, mira, quédate quieto. Mira, Virginia se acerca. Se acerca, yo me quedo quieto, yo no me muevo. Se me está acercando. Mira, se pone a bailar, se pone a bailar. No, 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 espera, se está asustando. Espera un momento, le pongo la máscara. Ahora corre. ¡No, Virginia! A la izquierda tienes un caníbal, ¡Loca! Que casi, casi me derriba. Pero bueno, se ha acercado. Yo creo que hay que esperar que se vaya acercando para que coja confianza o algo así. Pues nada, vamos para ahí arriba, tenemos que ir. Sí, ¿dónde ha ido esto? Sí. ¿No te encuentras una linterna por ahí en algún lado? Seguramente, con la tecnología que tienen estos tienes que... mira, Virginia otra vez. Ponte la máscara si puedes. Me la he puesto antes. Ahora, 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 los dos. ¿Dónde estaba? A la izquierda del todo, a arriba. A la izquierda. Virginia. Y póntela y vais andando, si, ya si está. Se acerca, quédate quieto. Vale, me voy acercando a ella para... A ver. ¿Me ve o no me ve? O sea, que póntela, póntela. ¿Te lo estás poniendo? Sí, sí, la yo. No, se va corriendo, se va corriendo. La máscara debe de ser para los caníbales. Ay, con un cráneo de caníbal, el garrote fabricado. Yo tengo un montón de huesos de caníbal. Me está marcando que tengo que dormir, sí o sí, Sí, yo también. Y tendrás que comer y beber. A ver. Sí. Vamos a hacer unas macetitas y dejamos plantados que yo tengo un montón de semillas de bayas. A ver. Y hasta que vaya este vídeo, en el siguiente continuaremos ahí, pues descubriendo alguna cosilla, explorando un poco, construyendo alguna cosa para hacernos una base un poquito más molona. Así que nada, como siempre, si os ha gustado, dadle like, suscribiros para no perderos futuros vídeos. Y como siempre, ya nos veremos one more time. Oh yeah. Recordad que esto siempre se graba en directo, ya sabéis dónde. ¡Hasta luego!